Hello, good evening. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? How are you today? You're good? ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Buenas noches, Hola, teacher. buenas noches, bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho escuchar que están bien, ¿verdad? ¿Y usted qué tal? Ah, Aquí gracias. que, bueno, aquí que empezaba a estornudar y yo así con los dedos cruzados que no me vaya a dar gripe. Apenas en la tarde, ya como eso quizás de las 2 de la tarde, empecé a sentirme como irritada, pero espero que sea nomás este cansancio y ya con una dormidita se me quite, porque empiezo a sentir flojos los mocos y eso ya no me gusta. Sí, ojalá, porque anda dando, de verdad que anda dando. Después de estas lluvias, se ha Sí. quedado esa situación de que ha estado dando, y a veces no es que uno se moje, sino que solamente es las gotitas que a uno le caen. Cabal, anda algo viral por ahí. Anda algo viral. A mí Dime. medio ya ando gripe ahorita y me Ah, duele la cabeza. sí, verdad, es que empieza así, fíjense, ya me van a ver porque me veo un poco irritada. Bueno, y no sé si me veo, yo me siento irritada, ¿verdad? Entonces, se empieza así uno con dolor de cabeza y como con malestar en los ojos y la mocosera que ya me dio a mí, que ya se me empiezan a quitar los mocos. Y lo raro fue de que hubo un momento en que yo sentí la necesidad de estornudar y no la había sentido, ¿verdad? Buenas noches, decía yo. Y yo, ah, no, dije, aquí ya hay La algo. mojada, La mojada, sí, que son gotitas de nada, ¿verdad? Un par de gotitas de nada y todo. Entonces, pues ahí estamos, Ah, pues pero sí, justamente, ya, bienvenida al club. ¿verdad que sí? Bienvenida al Club de los Griposos. Sí. Ay, no, más que allá en el trabajo también paranoica la gente, ¿verdad? Que medio lo Ah, escuchan, pues era sí. uno y ya está todo el mundo. Sí, cabal, porque hoy Andá todo hacerte se la prueba, asocia con Luis. el COVID, exacto. Sí, todos la asocian con el COVID. Y yo ya estuve en el principio de la pandemia con eso, ¿verdad? Pero como vuelve a dar, ese es el problema. Sí. Entonces, bien, bien complicado. A mi mami le dio y nadie se había dado cuenta en la casa hasta que ella, por la fiebre, decidió irse a pasar consulta. Le hicieron su prueba y salió y nadie creía, porque en toda la pandemia no le había dado nada. Entonces fue hasta después, pero bueno, en fin, ¿verdad? Ya estamos acá y lo bueno es que estamos todos. Bueno, no todos, nos faltan algunos, ¿verdad? Algunos de los compañeros. Esperemos que se vayan uniendo conforme vaya pasando el tiempo, las horas. Para comenzar el día de hoy, ¿verdad? Ayer tuvimos prácticamente midterm o terminamos la unidad número 2. Hoy vamos a comenzar con prácticamente ya con la unidad U3. No sé si de la unidad 2 ustedes tienen alguna pregunta que quieran resolver antes de que nos embarquemos a la nueva unidad o todo está bien. Teacher. Evening. Ajá. ¿Tienen alguna pregunta o todo está bien hasta ahorita? Sí. ¿Todo bien? Sí, teacher, todo bien. Asumimos entonces, pues gracias por contestar. Entonces vamos a empezar la unidad número 3 y ya mañana continuaríamos también con la unidad 3, ¿verdad? Ya es jueves, ya casi terminamos semana, así que pues vamos a ver por acá. Esto estuvimos discutiendo el día de ayer, ¿verdad? Un par de estas situaciones, de los eventos calendarizados en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Qué clase de eventos? También tenemos la otra pregunta, en este caso, what are some events that are taking place the next week? ¿Cuáles son los eventos que van a tomar lugar la próxima semana o durante el próximo mes, ¿verdad? O los meses que nos hacen falta para terminar el año. So, with these questions, we are going to go in the groups
I'm gonna give you 15 minutes for you to make your answers and talk to your partners. En el caso del grupo, ¿verdad? Más allá de que usted escriba su respuesta, es que usted hable con su compañero de la respuesta, ¿verdad? Trate de hacerlo en inglés lo más que pueda. Y si hay algún problema, pues también lo pueden hacer en español, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es que hablen, ¿verdad? Más allá de la escritura que van a hacer de la pregunta. ¿Estamos listos? Ok, so van a tener 15 minutos para eso. Van a necesitar la fotografía de esa pregunta. ¿Sí? Esta pregunta, la que estaba yo, vamos a hacer ahorita. Sí. Las que estaban ahí presentándose son las que van a hacer ustedes ahorita. Regálenme un segundo, les voy a tomar la fotografía en este momento. Oh my gosh. I'm gonna get sick. I'm feeling it. Okay. There we go. Y ahí tenemos ya las questions. So vamos a comenzar entonces ahorita. Voy a hacer los grupos, ¿verdad? Y ahorita les hago los grupos. You are top. Okay. All right. Okay. Regálenme un segundito. Gonna have two trios. Voy a tener dos tríos. En el, los compañeros que estén con Lisette, Argueta, ella no puede usar micrófono ahorita, así que la comprensión allí, ella los va a escuchar. Entonces ya están abiertos los grupos, pueden unirse. Son 15 minutos a partir de ahora para que puedan discutir sus preguntas. Teacher, a mí se me había caído la red, no sé qué pasó, pero se me salió. Y ahorita que entré, no sé si ya tomó la asistencia. No, asistencia todavía no, solo los había puesto en grupos. Ah. La voy a poner con Anita y con Tania para que pueda trabajar. Bueno. There you go. Acabo de entrar y no sé qué es lo que vamos a discutir. Vamos a responder dos preguntas. ¿Estás en el grupo del WhatsApp? No. ¿Podrías mencionarme las preguntas? ¿Qué? Sí, una es who schedules the event at your workplace? Ajá. Ajá. Como una. Hola. Ajá.
Sí, como una programación de que se hace en el lugar de trabajo. Sí. Ajá, ¿y el otro? El otro es what are some? What are some events that are taking place the next week? Uh-huh. Okay. ¿Estás ahí, Eric? El otro compañero, Eric, no sé si nos escucha. Pues no se escucha. Eric. Emilio, y esto es parecido a lo que hicimos ayer, ¿verdad? O sea, acerca de los eventos que tenemos programados en el lugar de trabajo. Sí. Comencemos entonces. What event you have in your work? ¿Por qué este se entendería? Porque es poor. Ajá. Schedules. ¿Cuál es, cómo es? ¿Cuál es la programación en lugar de tu trabajo, en el lugar de trabajo? Y first. Hello. ¿Me pueden oír? Se te escucha, Eric, suave. Sí. Un poquito suave se te escucha, Eric. Ahora me escucho. Hoy sí. Okay. Bueno, según lo que yo veo aquí, está who y event at the workplace. Pues, que sería quien programa los eventos, lugar de trabajo. Ya. Yeah. Yo creo que. Bueno, en mi caso creo que sería el de recursos humanos. Dijo capacitación. Ajá, en Hotel Crown Plaza. Crown Plaza. Va, ahí dice, hoy lo mandé a todos. Ahí se lo escribí. Dilcia, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. ¿Cuál otro podemos poner? Reunión con proveedores, digamos. Ajá. Otra. ¿Verdad? Sí, eso está bien. Ajá. Tengo. Es lo que normalmente tienen las empresas. Ajá. Bueno, entonces, I have a meeting with suppliers. I have. Si buscaras las cosas, las encontraras, hija, pero no las buscas. Ya se lo voy a escribir. I work more or less 316 people, more or less, and we make support for this event, but the human resource department schedule this event. Okay. Gabriel, tu caso. En caso sería
Casi no veo estas áreas ahí. Ando un poco desconcertado en este caso. Okay. Es que hay diferentes, por lo menos sí tiene recursos humanos que esto, pero hay otro. Aparte de esto, hay una licenciada en área, pero no me recuerdo bien cómo es el área esta. Se me ha ido. Pero sí, los casos de los eventos de recursos humanos, pero hay una persona específica que me ayuda el dato, ¿cómo le llama esto? Ok. Porque, va, cada mes, para meses que es mon, pero cada mes, cada, ¿cómo dice en inglés? Each month or each monthly. It's monthly. The do event in the birthday in the person, the engineer. Permítame unos segundos que todavía estoy aquí en el trabajo, pero voy a silenciar un momento. Okay. Jorge, con respecto a la segunda pregunta. Well, in my workplace, the next week we have a event, but it's not a celebration. We receive the visit to the corporative, our bus arrived to the country. We have a visit the CEO manager. Okay. On Monday. Okay. Yes. Okay. All right. Okay. La pronunciación es arrive. Okay. Okay. In my case, the next week we have an event. We have a meeting to review of the first semester results and goals for the second semester. Sería results. Results. What do you do, Jose? I am a supervisor. ¿Cómo lo puedo decir? What do you I want am to a say? Technical support team supervisor. Ah, okay. Where do you work? I work for GBM El Salvador, GBM El Salvador. Ah, okay. I am a production manager, and I work to the Garan El Salvador, and the next week, the CEO come
from here. ¿Cómo te digo? Precisamente, no sé cómo se dice precisamente, para revisar los resultados del semestre. Ok. Same too. Yes. Same reasons. Yes, because they come until three months. Okay. Mm-hmm. Okay. And where is the corporation site? In El Salvador? No, in the other country. In the United States. Okay. Yes. We worked to the Walmart. The only client in the United States for our company is Walmart. Walmart. Mm-hmm. Okay. Nice. And you work IGM? GBM. GBM. Es el okay. Ex IBM en El Salvador. Ah, okay. In San Salvador. You work in San Salvador? Yes. But still I am home office. Ah, okay. Okay. Desde la pandemia. Ah, okay. It's nice. Yes, in some case I have to go to sites, but how are you? Welcome. Hola, teacher. Hola, estábamos en grupos, pero ya lo vamos a cerrar. Vi que entró y salió, se le desconectó. Ah, se me había ido la electricidad. Ay, Dios mío, bendito, qué feo eso. Pues ahorita ya logré conectar. Qué bueno, pues eso está muy bien. Ahorita estoy resolviendo las preguntas que puse en el grupo. Sí, esas eran. Realmente ya vienen todos los compañeros, ¿verdad? De nueva cuenta para afuera, porque ya le dimos bastante tiempecito para que practicaran. Pero sí está molestando. He visto que después de estas tormentas, bueno, unos colegas, ¿verdad?, que reportan ahí sus inconvenientes. Estaban diciendo que tenían problemas con ya sea electricidad o en este caso el internet, ¿verdad?, que estaba como que bien choppy. Entonces, pues... Ahí te va a poner la abuela para que estés más cerca de la tele. ¿A dónde? Ay, van a poner más cerquita de la tele. Ay. Sí, yo sé que los ha sacado varias veces. Está viendo sí. Tele. No sé qué tan cierto será. Okay, let me go ahead and just do this. There we go. Okay. So, those are commercials, right? That happens. Sí, ha estado malo, ¿verdad? El internet, de hecho. Pues también allá en el trabajo y que se supone que allá, ¿verdad? Y dije, qué gran banda ancha. He estado fallando. Bueno, nosotros utilizamos mucho más Teams que Chrome, ¿verdad? Se utiliza más Teams que lo que es el Google Suite. Entonces, de repente vi que la computadora no tenía nada, pero nada de internet. Y resulta que la PC... estaba conectada con ¿cómo se llama esto? Con Ethernet, lo cual es que se supone que es la conexión más estable, ¿verdad? Pero that didn't happen, así que estaba molestando. So, but anyways, right? Let's continue with our topic. Vamos a continuar en nuestro topic, ¿verdad? I hope that you have the opportunity to talk to one of your partners. And let's see who would like to share both of the questions, the answers, with your own information. ¿A quién le gustaría pues participar con las dos preguntas con su propia información, right? You don't need to talk to someone else. It's just your information. Do I have someone? Yo, teacher, no sé si... ¿Se oye?
Yes, Eric, I'm able to hear you. Sí puedo escucharle. En el grupo que estaba no me escuchaban y yo tampoco les oía. O sea, sí les oía, pero era bien cortado y no les entendía. Sí, es que quizás pudo que haya sido algún problema de internet, de audio, ¿verdad? He estado fallando demasiado, así que don't worry. Go ahead. Mi respuesta sería, who schedules the event at the work? In my work, the events are programmed by human resources. And the second, what are some events taking place at my work? There are no events scheduled for next week. Okay. Thank you very much. Good job. So thank you, Eric. I was able to hear you, and as far as I was able to hear, everything sounds good, right? I don't have any correction at the moment. Lo que pude escuchar, ¿verdad? Se escuchó muy bien y no tengo ninguna corrección hasta el momento. Bien hecho. Someone else that would like to participate? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Is there someone else? Me, teacher. Go ahead. Okay. Who is scheduled work the place? In my case, is human resource. Okay. In the first question. Okay. And the second, I mentioned event, cleaning up the company, first, second event, celebrate, me corrige, entrepreneurs, o emprendedores. Entrepreneurs. 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 Okay. Mm-hmm. Entrepreneur days. Okay. And celebrate Mother's Day, Father's Day. Okay. The holidays. Only the holiday. Okay. Okay. That's it? That's it. All right. Thank you. Okay. Muy bien, bien hecho. All right, so let's see, someone else? ¿Alguien más? No? Yo, teacher. Go. La primera, what's capsules? No sé si así se dice esa palabra, es capsules. No, es schedule. Schedule. Okay, what scheduled the event at your workplace? My boss scheduled event at my work. Okay. And number two, what are some events that are taking place the next week? I have staff training in Hotel Crown Plaza. I have a meeting with superiors. I have players. ¿Cómo? Superiors. 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 Y la otra es I have inventory in my company. Inventory. Okay. Gracias, teacher. No to you, right? Gracias a usted por participar. Recordemos esta, ¿verdad? Es events, right? Okay, so let's see. Do I have someone else? ¿Tengo a alguien más? O ya no. Go ahead, Jorge. Who scheduled the event at your workplace? The community manager. Okay. What are some of the events taking place next week? The Julia Festival of Santa Ana. Oh, all right. Santa Ana de París. Las fiestas. The holidays from Santa Ana. The holidays of Santa Ana.
¿Las fiestas de Santa Ana? Sí, yes. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Julio. Oh, yeah, we are in July, right? You see how lost I am. We are in July. Yeah, I remember that first is Santa Ana, right? And then we go with San Salvador, right? So I just count the days on the payday, right? Yo solo cuento los días de pago. Sorry about that. Imagine, I didn't remember that we are all, we already done with the year almost, right? Ya casi terminamos el año, ¿verdad? Estamos a, yes, a lo último y ya un año más viejito, right? Ya vamos de picada, dice mi mamá. So, yeah, oh my God, right, the time just fly. So, but yeah, thank you, George. Good job. Thank you. Yes. So imagine, I didn't remember that. I thought that we were in June. Well, I feel that June just fly around. Then now we are in July. Next coming week is the first 15 days of July. And we are done almost, right? Ya casi terminamos con julio. And we are going to start with August, right? We're going to start with August. And then we go with, well, August, September, October, November, December. We just missing 5 months, right? Which is mean that it's going to be like around 20, 25 days for Christmas, right? Van a faltar como 25, 25 Mondays for Christmas, almost like that. Vamos a tener faltando 25 lunes, ¿verdad? Para lo que es Navidad. So, yeah, I love Christmas. So, does anyone who likes to participate? ¿Alguien más quiere participar? Nope. All right, then. So, if there is no one else, let me go ahead and take the attendance prior I forget it, right? Antes de que se me vuelva a olvidar. Si no, ahí alguien de ustedes me va a recordar, ¿verdad? Anita Portillo, I know that you are here, right? Presente, teacher. Thank you. Dilcia Hernandez, you are here. I'm able to see you. Presente. Eric, thank you. Eric Herrera, you are here, right? Yes, teacher, present. Thank you. Fabiola Franco, I saw you. Present, teacher. Thank you. Gabriel de Adanes, I know that you are here. Present. Thank you. Guadalupe Silva, I saw you. You are still here, Guadalupe? Yes? Present, teacher. Jorge Mengíbar, you just participated. Thank you. Jorge Sánchez, I saw you as well. Juan Montes? Present. Thank you. Juan Herrera, I know that you are here. Thank you. Mauricio Velázquez, you are here, right? Present, present. Osvaldo Tobar. Osvaldo, you are here? There we go. Lizette Argueta, I know that you are here. Gracias, mi amable. Raquel García, I saw you. Rachel? Yes, right? Present, thank teacher. You. Thank you. Dame un segundo que. Sandra Ramos. Sandrita, you're here? Present, teacher. Thank you. Sylvia Martinez, you're here? Present, teacher. Thank you. Tania Moreno, I saw you. You are here, right? Here. And Tania de Carranza, you are here. Thank you. So we are done with the attendance. So if we are done with this, we are going to go with the dialogue that we have on our... Ah, no se preocupe, Jorge. Yo sé que estaba aquí, ¿verdad? Yo lo vi allí en el breakup room con Juan y con Gabriel. Yo sé que ahí estaban ustedes tres juntos. Don't worry, si yo los veo por acá, yo sé que están acá, ¿verdad? Yo sí les pongo la attendance. Don't worry. It's okay, ¿verdad? Si ustedes tienen que contestar una llamada que es de suma urgencia, ¿verdad? Just go, stand up, and
answer it, right? And answer it, right? So let's see. Okay, then vamos, we are gonna do this dialogue, which is between Peter and Henry. This is the introductory dialogue that we have in our book, right? Or in this case, the manual that we have, the virtual manual, right? Which is this one. And it is on the page 20 and something, right? 29, right? So this one, it will be on the page 29. Okay. No se preocupe, Tania. También por acá la vi. Y yo sabía que usted estaba por acá, ¿verdad? Muchas gracias. Eso, por eso siempre me tardo un poco. Y si ven que hago así o que hago alguna cara, es porque estoy haciendo el scrolling a donde los puedo ver a ustedes. Y ahí estoy observando los nombres. Por si no obtengo respuesta, ¿verdad? Porque al final, si yo no le pongo la asistencia, Zoom siempre se la marca. Entonces a mí me marcan ahí como que si yo no le puse atención que estaba. Entonces... that's why I scroll. So don't worry. Si no alcanzan a contestar, no se preocupen. Y si están dentro de la lista, yo les pongo ahí el uno, ¿verdad? El uno o el presente o pues ahí lo que tenemos. All right. So let's see. Then let's go with Peter and Henry, right? So we said that this dialogue, it is on the page 29 of your virtual manual in case that you would like to check it later on. It is in this one, the 29th, right? So here we have Peter and Henry, right? Peter, hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO this week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. All right, let me go ahead and do it at once again. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company this year? In the yearly conference. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Questions that you might have about this. ¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca de esto? Committed, ¿qué significa? Committed, comité, o el que hablábamos la vez anterior, la comisión. Okay. Bueno, comité o comisión. Committed. Tiene las dos. Committed. Thank you. Committed. Yes. Someone else? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. No, no. All right. Then, if there is no question, who wants to be Peter and who wants to be Henry? ¿Quién le gustaría ser Peter y a quién le gustaría ser Henry? Me. Peter. Okay. Me, teacher. Okay, go with Henry, right? So you might start. I'm Henry. Yep. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hi, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great.
So I am informing the committee about it. Thank you. Thank you very much. Good job. Applauses for you. So this one, right? Presenting. And this one is committed. So thank you very much. Good job. Aparte de eso, ¿verdad? Todo muy bien. Thank you, Eric. So you're going to be Peter. And who wants to be Henry with Harry? Okay, go. Eric is Peter. Yes. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the your conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds okay. Great. So I am informing the committee about it. Okay, thank you very much. Good job. Bien hecho. Lo hicieron muy bien, ¿verdad? Me alegra mucho. Todos los días ustedes mejoran un poco. Veamos, ¿alguien más? Mi teacher. Oh, go. And Jorge, right? Or you say me as well, Jorge. Yes. Hi, Peter. Hey, Peter. Henry. Okay. Oh, okay, you will be Henry. Go ahead. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Okay. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see. But is Julie is attending? Who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I'm informing the committee about it. All right, thank you. Bien hecho. ¿Verdad? Muy bien, bien hecho. You see, if you stop, ¿verdad? Si ustedes paran palabra por palabra, you're good, right? Ayuda bastante. So, let's see, someone else, or that will be it. ¿Alguien más? ¿O eso sería todo? Mm-hmm. Okay, so I guess that one will be all, right? Eso sería todo. We are going to have a listening practice, right? In this listening practice, I would like you to listen, first of all, the recording prior I can present for you the script of the conversation. I would like you to guess what are they talking about or what is the topic of the conversation about it, right? According what you can hear. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar una conversación, ¿verdad? Vamos a tener un poquito de listening practice. En esta listening practice no tengo una pregunta en específica, solamente quiero que me digan de qué están hablando las personas, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes escuchen. ¿Qué es lo que ellos están hablando? ¿O a qué se están refiriendo? ¿O a qué clase de topics se están refiriendo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Okay, then. So let's listen. Vamos a escuchar entonces. All right. Ah, I'm sharing the audio. So. Let's see. Page 31, exercise 3, conversation. Can you hear? Yes, teacher. Yes, okay. So let's listen. Page 31, exercise 3, conversation. Asking about families.
Part A, listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Sure, but not now. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay, would you like to listen once again? Yes, sir. Yes, please, please. Page 31, exercise 3, conversation. Asking about families. Part A, listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Sure, but not now. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay, once again, or that's it? Una vez más, oh. Again, teacher, again. Please. Page 31, exercise 3, conversation. Asking about families. Part A, listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Sure, but not now. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay, that's it? It's okay, DJ. Yes. All right, then. So tell me, what were these girls discussing about it? De que estaban discutiendo las chicas. Family. Family, right? And what about what they were talking about, the family? ¿Qué estuvieron hablando de la familia? Your works. Their jobs, right? Their jobs. Their jobs. Their jobs. Sus trabajos, ¿verdad? Their jobs, okay? And what are the jobs that they have? One jobs in government. One works in the government, right? And the other one? In photographer. So wildlife photographer. Wildlife photographer, right? Good job. So let's listen in at the moment with the script. Are you able to see it well? ¿Lo miran bien? Yes. 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 Okay, so let's listen it along with the script. Page 31, exercise 3, conversation. Asking about families. Part A, listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Sure, but not now. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. All right, then. Do you have any questions regarding to this vocabulary? ¿Tienen alguna pregunta concerniente a este vocabulario? ¿No? ¿Cómo sería? Traveling.
Which one? I'm sorry. Traveling. 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 Traveling, viajar. Viajando realmente acá, ¿verdad? ¿Qué sería viajando? Okay. Someone else? Wildlife. Wildlife. Vida salvaje, ¿verdad? Eso sería, en el caso de los animales salvajes, ¿verdad? Todo lo que no esté domesticado, ¿verdad? O también pueden ser territorios no explorados. La expresión esa de zoo, I'm not sure. I'm not sure. No estoy segura. Okay. No estoy segura o no estoy seguro. All right. Someone else? No? I am not sure. Not sure. Okay. Which one? I'm sorry. If you want to talk, just unmute yourself. Go. La expresión de Rita. What an interesting family. Oh, what interesting family. Qué interesante familia. Okay. What an interesting family. Okay. Yes. So we are going to have the last part of this conversation, which is listen to the rest of the conversation. Where Rita's parents live? What do they do? So we are going to listen Rita talking about her parents and their jobs, right? Ready? Listos. Ready. Ready, okay. So let's listen to part B. Page 31. Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So, what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at a university there, and my father is a carpenter. Okay, would you like to listen once again? Yes? No? Okay. Yes. Page 31, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So, what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at a university there, and my father is a carpenter. Okay. Yes? Or yes. Once again? Yes. Okay. So, where do they live? They live in Austin, Texas. In Texas, right? So what do they do? He is a carpenter and she's teaching at the university. At the university, right? Her parent is a carpenter and her mother seems to be a teacher, right? At the university. They do not specify the subject. Good job. Do you have any other question about this? ¿Preguntas acerca de esto? No? No more questions? No questions. No? All right. Alright then, so let's see. We are gonna go on the grammar topic that we had for today, which is the present progressive or present continuous. This tense receives these two names, present progressive or present continuous. You can call it like that. There is not any difference, right? So I have two uses here, which is the ones that we are gonna study. It has like a three or two more, if I'm not mistaken, but we are gonna concentrate on these ones. So happening now, right? Most likely, or the first step in present progressive are the things that are happening at the moment that we are speaking, right?
we are doing the action or is someone else that is doing the action, but we are the ones that we are seeing this person doing it, right? For example, it is raining, right? Like these other days. I am eating lunch now, right? So for example, if it will be 12, right, midday, we can say, I am eating lunch now. As well, we have the other part, which is the one that we are gonna be studying, that is named fixed plans, right? The fixed plans, most likely they go on the future, right? I am meeting my friends after work, right? So I'm currently working, but once I get out at 5 or at 6, right, depending on the time that you get out, that is the time that you are gonna go ahead and meet your friends, right? So that it will be fixed plans. What about these fixed plans? The fixed plans are something that is not gonna change. It's something that is going to happen, right? So we can say that these fixed plans are certain future whenever we are using this one. And let's see, what do we say in Spanish? Y veamos, ¿qué dijimos en español? Tenemos el presente progresivo y que también recibe su nombre como presente continuo, ¿verdad? Puede ser ambos, no hay ningún problema. Aquí yo tengo dos usos. Tiene dos más, tres o dos más, si no estoy equivocada, pero nos vamos a concentrar en este, ¿verdad? En estos dos porque son los que vamos a ver. En general, podemos decir que en general el presente continuo se concentra en esto, ¿verdad? Que es happening now, cosas que están pasando ahorita. Bien puedo ser yo quien está haciendo la acción, ¿verdad? Como en este momento, I am speaking, yo estoy hablando. O bien yo puedo estar viendo que otra persona lo está haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento ustedes no están hablando, but you are paying attention. Pero están poniendo atención, ¿verdad? Entonces puedo decir, you are paying attention. Ustedes están poniendo atención. Y es lo que está pasando ahorita que yo estoy viendo que ustedes están haciendo. Entonces puede ser ambos partes. O soy yo quien hace la acción o estoy viendo quién la está haciendo. Este es como el primer step o la base del presente progresivo o el presente continuo. Acciones que pasan en el momento que yo estoy hablando, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí un poquito de imaginación, regresémonos allá por el lunes, ¿verdad? Por el martes, it is raining. Si estuviéramos al mediodía, ¿verdad? Podríamos decir, I'm eating lunch now. Y ya tenemos nuestra comidita, pues estamos almorzando en ese momento. Y ahora tenemos lo que pues vamos a estar estudiando o lo que se va a estudiar, que son fixed plans, often in the near future, ¿verdad? Por lo general, en el futuro cercano. ¿Qué es lo que sucede con estos fixed plans? Cada vez que ustedes vean esta palabra fixed, eso significa que ya está calendarizado, arreglado y que va a pasar sí o sí, ¿verdad? Si yo esté o no esté. Como en este caso, I am meeting my friends after work. Si yo no llego, ¿van a llegar ellos? Sí. Es posible que lleguen, ¿verdad? Si son un buen grupo de amigos. Van a llegar y se van a reunir si yo tengo algún contratiempo. Entonces, esos planes pasan sí o sí, ¿verdad? Ya sea yo esté presente o no lo esté. Entonces, actualmente, ¿verdad? Podemos decir, actualmente estoy trabajando, salgo hasta las 5, 4 de la tarde. Entonces, pues, ¿verdad? Yo en ese momento ya puedo decir, I am meeting my friends after work. Porque eso va a pasar en un futuro cercano cuando yo ya salga, ¿verdad? Del trabajo. Entonces, este es lo que tenemos con presente progresivo en parte de sus usos, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Is there any question? Ahorita noche, teacher, quizás ya en la práctica. Vamos. En la práctica, ok. All right, then. Bueno, entonces vamos a ver, ¿verdad? Por acá creo que... Déjenme ver la siguiente slide. Ok, so en la siguiente slide tenemos esto, ¿verdad? Que son como los patrones. Ya lo vamos a ir haciendo porque yo les voy a ir poniendo pues también el patrón en una hoja aparte para que ustedes lo tengan. So este es el presente continuo en sus formas. Positiva, negativa y la pregunta, ¿verdad? Estas son yes, no questions. Como ustedes pueden ver acá, el presente continuo, it's gonna use the auxiliary as the verb be. We are gonna have the verb in ing form plus the complement, right?
the same happens in the negative. We have the subject, we have the verb be as auxiliary, we can call it like that. We are going to have the not, the verb in ing form without any change, and then the rest of the sentence. And we are going to have in the questions, first of all, the verb be, then the subject, the verb is still, and it will be continue being in ing form, plus the complement and the question mark, right? Y eso sería como que el preview o la primera parte, ¿verdad? De lo que es el presente continuo en cuestión de patrones. Así se arman las oraciones, ¿verdad? Vamos a tener el sujeto, vamos a utilizar en esta vez el verbo be como un auxiliar, vamos a tener el verbo en su forma ing más el complemento de la oración, ¿verdad? Lo mismo sucede en la negativa, solo que después del verbo be nosotros vamos a agregar el not, vamos a tener el verbo en ing, ¿verdad? Y por último, en la negativa vamos a tener lo que es el verbo be al principio, después nuestro sujeto, nuestro verbo en forma ing siempre, y el question mark, ¿verdad? Lo que es el símbolo de la pregunta. Como les digo, esto solamente es un brochazo. Ahorita no es que ya tienen que saber, ¿verdad? Sino que yo se lo voy a hacer en un patrón aparte. Pero no sé si hasta acá estamos bien. ¿Cómo estamos hasta acá? Ok. ¿No questions? Bien, teacher. Bien, ok. Teacher. Entonces, diga. ¿Existen reglas para ese present continuo? Reglas, especifíqueme reglas, por favor. Por ejemplo, cuando tenemos este consonante, vocal y consonante, para agregar el ing, una palabra que tiene solo son tres letras, un monosílabo parece que tiene consonante, vocal, consonante, para agregar la metodología para agregar ing a un monosílabo. Vaya, sí, esos se llaman spelling rules, ¿verdad? Así se le conocen. Entonces, uh-huh. Cuando usted, para la próxima, ¿verdad? Esto solamente es por conocimiento general. Para la próxima, cuando ustedes pregunten acerca de eso, siempre díganle al docente spelling rules, ¿verdad? Así se llaman. Oh, o las reglas para poder deletrear esto, ¿verdad? O para poder escribirlo. Entonces, se llaman spelling rules, como les digo, solamente para que ustedes lo sepan. Okay. Sí las hay y ya las vamos a ver. Uh-huh. Ok, thank you. Bueno. Pero de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿tienen ustedes alguna pregunta? No. Nope. All right. So, look, in your book is this. En su libro tenemos esto, ¿verdad? Ya lo vamos a trabajar porque aquí lo están utilizando para eventos futuros, ¿verdad? Para cosas que van a pasar en el futuro. Así que ya lo vamos a ver en detalle. Pero antes de hacer todo el ejercicio, ¿verdad? Necesito que ustedes sepan las reglas del spelling. So, que era lo que nos preguntaba el compañero. These are the spelling rules. Por favor, díganme si las ven bien. Si no, se las hago más grandecita o intento hacerlo un poco más grande. Uh-huh. ¿Sí? Like this. ¿Está bien? Yes. Yes, teacher. Ok. Muy bien, gracias. So, these ones are the spelling rules, right? As in, in simple present and as well in the, what was that, in the plurals, we have rules for the ing form, as our colleague was asking to us, right? As any other rule, it has a general rule, which is say that we are going to be adding ing to the verbs or at the end of the verbs. Here we have some examples in eat, go, and read, right? Estas son las reglas del spelling, ¿verdad? Como el compañero nos lo comentaba, o nos hacía la pregunta. Como ustedes pueden recordar, todos los tiempos o la mayoría de los tiempos va a tener quizás una regla de spelling con sus verbos, ¿verdad? Para poder diferenciarlos. Entonces, como toda regla tiene una regla general que nos dice que hay que agregarle ing
al final del verbo para poderlo convertir en continuo, ¿verdad? Y tienen tres ejemplos allá. Comer, ir y leer, ¿verdad? Entonces decíamos ayer que el ing form en nuestro español latino es la terminación ando o endo, ¿verdad? Comiendo, yendo, leyendo, ¿verdad? Entonces eso significarían ya el buen español. Entonces la regla en general es que los verbos, todos los verbos en presente continuo, se les agrega la ing, ¿verdad? Esa es la regla general. Veamos la que está en yellow, veamos la que está en amarillo, ¿verdad? Verbs ending in W, X or Y. Los verbos que terminan, ¿verdad? En W, X o Y. En estos nosotros no vamos a doblar la última consonante. Simple y sencillamente vamos a agregar ing, right? So the verbs that are ending in W, X and Y, you're just gonna add the ing form. Usted solamente le va a agregar la forma ing y ya vamos a ver el por qué. Ustedes tienen ahí snow, fix and play, right? Tienen lo que es nevando, arreglando y jugando, ¿verdad? Nevar, arreglar y jugar. Eso significa. Vamos a ver la naranja, ¿verdad? La color naranja que es esta de acá. Nos vamos a ir así. Pum, 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 pum. Hasta bajar, ¿verdad? Hasta ir hasta acá. So, the verbs ending in the consonant plus E. If you have a verb ending in consonant plus E, you are just going to erase the E and just add the ing form, right? So dance is going to be dancing, ride is going to be riding, and write is going to be writing. So aquí tenemos otra regla, ¿verdad? Dice que los verbos que terminan en consonante plus E, más la E, ¿verdad? Como el verbo bailar, montar y escribir, ellos terminan en E. Nosotros solamente vamos a borrar la E y vamos a agregar ING, ¿verdad? Pero tiene que ser consonante, letra E. Si se tiene una vocal, no se puede. ¿Verdad? No se puede. ¿Estamos bien hasta ahí? Yep. Yes, teacher. Bien. Muy bien, entonces. Tenemos verbs ending in IE. Tenemos verbos terminados en IE. The verbs ending in IE, we are going to change the IE for YING. But it's going to be just only these type of verbs, right? Ending in IE. So, for example, die, lying, tie, right? It's going to be dying, lying, tiding, right? So, aquí tenemos en este caso los verbos que van a terminar en I, de puntito, ¿verdad? O la latina, más la E. Si usted tiene este tipo de verbo, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a borrar la I y la E. Y en su lugar va a agregar YING, ¿verdad? Así se van a hacer el cambio de estos verbos. ¿Estamos bien? It's clear. It's clear, okay. Then, si entonces está claro, vamos a ver acá, ¿verdad? La siguiente, que era la que nos comentaba, o las preguntas que nos hacía el compañero. Es consonante plus vowel plus consonant, right? So they are known as a verb with the parent CVC. These verbs with this parent, you are gonna double the last consonant and add ing, like cut, run, and stop. But remember that at the very beginning we said that verbs ending in W, X, and Y, you are just gonna add ing. So these letters from the alphabet, they are excluded from this rule, because we had fix, and fix can go ahead and go with the parent. Consonant, vowel, consonant. But since it is excluded from the rule, we are just gonna add ing. So we have the left on these ones, like cut, run, and stop, right? So these ones are gonna be cutting, running, and stopping. And as you might able to see, at the end of the verb, you double the consonant and add ing. ¿Qué es lo que tenemos acá, verdad? Era la pregunta que nos hacía el compañero. Estos verbos se conocen con el patrón consonante, vocal, consonante o CVC, ¿verdad? Entonces estos verbos que tienen este patrón, lo que nosotros vamos a hacer es doblar la última consonante y agregar ing, ¿verdad? Pero ojo,
Recuerden que tenemos otra regla, que es la que está en amarillo, que dice que las consonantes X, W y Y quedan excluidas si un verbo termina así. ¿Por qué razón? Porque si usted se fija, tenemos fix, ¿verdad? Y fix cabe en el patrón de consonante, vocal, consonante. Pero como es una excepción a la regla, nosotros solo agregamos ING. Entonces tenemos que recordar que W, X y Y, ellos están excluidos del patrón. Nosotros vamos a agregar ING. Cualquier otra letra de nuestro abecedario, ¿verdad? En este caso, que sea consonante al final, nosotros podemos doblarla si tenemos este patrón. Consonante, vocal, consonante. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, teacher. Yes, teacher. Ok, excelente. La siguiente, ¿verdad? Esto es como algo for you to know, for your information, FYI, ¿verdad? En este caso es solamente para su información. Tenemos consonante, vocal, letra L. Lo que sucede acá es que el británico le dobla la L y el americano no lo hace, ¿verdad? El americano dice equaling, traveling, controlling, ¿verdad? Ellos no lo hacen. Sin embargo, en el de control, ellos agregan la doble L. Why? I don't know. ¿Verdad? El por qué, no lo sé. Porque por lo general, ellos en este caso solamente doblan, no doblan las doble L, sino que solamente lo hacen así. Equaling, traveling, controlling. Entonces, control sería la excepción a la regla. Porque es el británico el que la dobla. And why do they double it? It's because you have stress the syllable, right? The L is stress, right? So what happened whenever the L is stress, you are doubling it, right? Here is the problem. If you are talking and you have the L stress and they ask you to write it down, you need to write it down with the double L. If you write it down just only with one L, you don't need to stress it. Right? Y aquí es donde tenemos nosotros el inconveniente. El inconveniente es que si nosotros estamos hablando y doblamos la L, ¿verdad? Puede que la persona que nos esté evaluando nos diga, escríbalo. Y cuando nos dice que lo escribamos y no le doblamos la L, nos va a preguntar por qué, ¿verdad? Porque lo que sucede es de que la palabra se estresa, ¿verdad? La L del final se estresa. ¿Cómo se estresa, teacher? ¿Se pone enojada? No. No se pone enojada, sino que tiene mayor fuerza de voz. Equal, equal, travel, travel, control, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que yo diga equal, travel, control, ¿verdad? Que yo lo diga con mayor fuerza de voz, la L. Entonces lo que sucede es que usted puede decir equaling, 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 y ahí tiene la mayor fuerza de voz en la L. Si usted lo dice, no hay ningún problema porque está correcto. Pero el problema va a ser que le digan, escríbalo. Y si usted la está estresando y no le escribe con el estrés, lo van a cuestionar. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque muchas personas así hacen, ¿verdad? Y se lo digo porque cuando uno toma los exámenes, the person that is just delivering the exam, sometimes they are mean, right? A veces son malos. Entonces le preguntan, ¿tienen que aprendérselo? No. Yo para mí que solamente digan equaling, traveling, controlling, ¿verdad? Y tengan cuidado con el controlling que hay que agregarle una L, pero sería el único. Entonces, ¿aprendemos inglés americano? Sí. ¿Tenemos que aprender británico? Diría que para no más entender, ¿verdad? La situación, para no crearnos una confusión. Entonces, para mí sería equaling, traveling, controlling, but you decide, pero ustedes deciden, ¿verdad? Así que esta no es como que tengan que ustedes aprendérselas. Las que me interesan que ustedes aprendan es estas, ¿verdad? Esta, esta, esta y esta. Vamos a decir la verde, la amarilla, la naranja, la celestita y la rosadita, ¿verdad? Estos necesito que ustedes recuerden forever and ever, right? From now on, para siempre. Esto es solo for your information. Esto es para su información. Preguntas que tengan. ¿No? No. Ok. So, fíjense que las otras, vaya, ¿qué puedo decir? Para el beginning, el forget y el submit.
casi que es la misma historia, ¿verdad? Si están estresados, hay que doblarlos. ¿Qué les puedo decir yo? Por lo general se escriben acá. Entonces, por el momento, porque como no tenemos parte de fonética todavía, no hay mucho de fonética, ¿qué es lo que quiero que hagan? Que recuerden esto, el beginning, el forgetting y el submitting como una excepción a la regla, ¿verdad? De esto, de doblar la última consonante. Recuerden, beginning, forget, and submit. Yo voy a doblar la última consonante y agregar ing como excepción a esta regla. ¿Sí? Con ellos tres. ¿Estamos bien? Yep. Ok. So, la siguiente, ¿verdad? De nueva cuenta, esto es por fonética nada más. Happen, open, and visiting, ustedes solamente agregan ing, ¿verdad? Solamente agregan ing. A estos tres, recuérdenlos como excepción a la regla de la double consonant. Estos dos no son necesarios porque es más cuestión de fonética, ¿verdad? Así que ustedes, just take it easy, tómenlo fácil por ahorita y recuerden esta pronunciación o esta, pues lo que es esta estructura, ¿verdad? Equaling, controlling, and traveling. Got questions? Is it a pronunciation, is it fighting or visiting? Which one, I'm sorry? The visit. Is it fighting or visiting? Visiting. 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 Yes. All right. Any other question? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. Ok, ready to practice. ¿Listos para practicar? Yes, ¿no? Yes. Yes. Como con miedo me lo dicen, ¿verdad? So, teacher. Uso. Ok. No, no hay que tener miedo, hombre. Esto es facilísimo. Vaya, vamos a tener un pequeño ejercicio acá y con también con un par de oraciones, ¿verdad? Que vamos a utilizar como ejemplo para empezar a hacer oraciones. So, what are we gonna do? I would like you to look at these 8 verbs. Quiero que por favor miren estos 8 verbos. And if you have a way to take notes, go ahead and convert them into the present continuous. Si ustedes tienen manera de tomar notas y escribirlos, ¿verdad? Deseo que por favor los conviertan al presente continuo o forma ing para que practiquen la escritura, ¿verdad? Y ya lo vamos a hacer juntos. I'm gonna give you 1 minute per each one, so you got 8 minutes. Or if you are ready before, let me know. Vamos a hacer uno por minuto. En este caso serían 8 minutos. Si ustedes están listos antes, me lo dejan saber. I'll be here. Yes, ¿estamos bien? Sí. All right, so I'm gonna be here if you have any question. Go, you have 8 minutes.
Okay, you let me know if you're ready or not yet. No yet? Yes, for me. Yes, you're done? Yes, yes, okay. All right, qué bueno. All right, so let's see. Veamos entonces. Okay, camp. Camping. Camping, what am I gonna do? ¿Qué voy a hacer? E-N-G. I-N-G, right? Camping. Right, and this one. Swimming. Swimming. What am I gonna do? Double M. Double M? I-N-G. I-N-G. ING, thank you. Why am I gonna do this? ¿Por qué voy a hacer esto? Por consonant. Vocal consonant. All right. Okay. But here I have two consonants. I have the S, the W, the I, and M. So I have two consonants. I don't have consonant. Vowel is consonant. Aquí tengo dos consonantes, tengo la S y la W. Entonces la regla no se me cumple. Consonante, vocal, consonante. Why am I doubling the M? La W, la I, la M. Sí. Es porque el verbo termina en consonante vocal, termina consonante. Interesante predicamento. Pero no. ¿Saben por qué? Porque si ustedes regresan al patrón, el patrón solamente es consonante vocal, consonante. Y si ustedes se fijan acá, tenemos, es cierto, tenemos la S y la T y la O y la P. Pero para este hay otra explicación. ¿Y cuál es esa? Es la sílaba, como nos comentaba el compañero. Son monosílabos. ¿Y qué se refiere a monosílabos? Stop. Stop. Solo escucho un sonido. Stop. 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 En cambio, por ejemplo, dance. 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 Tengo dos. Bisílabos, si no me equivoco. I'm sorry, right? In Spanish, I don't know them. So let's see, dance, right? Dance, so I have two syllables. The syllable is the unit of the sound that each letter has, right? So you need to remember that. So whenever you have a just one syllable sound, you are gonna double the last consonant, I'm sorry. You are gonna double the last consonant. Same happens with swim, swim. Swim, I'm just only listening one sound, but not two, right? It's not the same with camp, 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 camp. I'm hearing two, right? You can count them with your fingers, right? So you say camp, camp, two, swim, swim, just only one, right? Travel, travel, I have three, right? Walk, walk. Two, right? So let's be careful with that. So the explanation for this one is, in case that I have a double consonant, my sound has to be just only one syllable sound, not two, not three, not four, just only one syllable sound. The syllable is the minimum unit of sound that a word has, right? Entonces, ¿qué tenemos aquí, verdad? La explicación es bastante sencilla. Es por el sonido. Stop solamente tiene un sonido. Y esto quiere decir que es monosílabo. ¿Qué significa eso? Que solamente tiene una sílaba. La sílaba es la unidad mínima de sonido. ¿Cómo puede usted saber que algo tiene una sola sílaba? Si usted duda de la pronunciación que usted está haciendo al contar las sílabas, ponga ahí pues lo que es algún recording, ¿verdad? O en este caso a Mr. Knows Everything, ¿right?
Este, ahí póngalo, póngalo el audio, póngalo en alto y cuente. ¿Y cómo va a contar? Sonido que escuche, pegue en la mesa, pegues en el dedito, ¿verdad? Pegues en la mano. Entonces, ese sonido, si solo escucha uno, eso es un monosílabo. Por ejemplo, si le recuerden y le dice dance, dance, ¿verdad? Porque tienen un sonido bastante peculiar. Dance, dance. Entonces, ahí usted escucha dance, dance, son dos. Eso ya no es un monosílabo. La sílaba es la unidad mínima de sonido que tiene una palabra. Entonces, por esa razón, stop entra dentro de lo que es consonante, vocal, consonante. Porque alguien le puede preguntar, oye, mira, pero acá yo tengo S y T. Pues eso es una doble consonante, ¿no? Y me está diciendo que es consonante, vocal, consonante, y los otros no lo tienen. Ah, pero solamente es de un solo sonido, como run y cut, ¿right? Son solamente un sonido, run, cut, no hay más. Entonces, por esa razón, se hace de esa manera. Mismo pasa en swing. So, we are good on that one. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Okay, so travel. Traveling. Traveling, okay. Walk. Walking. Walking. Walking Dead. Walking Dead, right? Fear the Walking Dead and the Walking Dead Beyond, or something like that, right? Yes, I love to see it. So this one, have. Having. What am I going to do? Having. Eliminamos la E. We what? Eliminamos la E. In English. Why? Having. Like. Having. Erase. 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 E. The E. Uh-huh. Add I-N-G. Add I-N-G, right? I-N-G. ING, good job. So this one. The same. Right. The same, right? Se escapan de decírmelo todo, ¿verdad? Solamente the same. Okay, so cook. Cooking. Just add ING. Good job. Shop. Shop. Plus P E I N G. Double P. Double P? Uh-huh. E. Shop E I Chopping. I N G I N G I N G, right? Be careful. Ustedes me están diciendo la E por la I. Acuérdense que para nosotros es la E, ¿verdad? Pero para español, para inglés es I. La E de elefante para nosotros es I en español. Y la I de puntito en español, que es la I, es I aquí, ¿verdad? Be careful. Yeah. You are telling me that. I'm listening to you. So, questions that you might have. Preguntas que ustedes tengan. No? No. No, then. Okay. So, ya teníamos un patrón de ayer, ¿verdad? Que es este. So, it says, ando o endo is the ending of ing form, right? We have this sentence. Yo estoy hablando en este momento. So it means that in our parent, we are going to have the subject, the verb be, depending of the subject that we are using or the personal pronoun, always the verb in the ing form that you already know the rules, and you have the complement, right? Entonces teníamos aquí este pequeño patrón, ¿verdad? Decíamos que la forma ing es la terminación en nuestro buen español del ando y el endo, ¿verdad? Teníamos acá, yo estoy hablando en este momento. Entonces decíamos que el patrón iba a ser el sujeto, que puede ser un pronombre personal o el nombre de las personas. El verbo be, que lo vamos a utilizar en concordancia con nuestro sujeto. El verbo en forma ing, que ustedes ya saben las reglas, ¿verdad? Cómo se va a hacer un verbo a la forma ing, y vamos a tener el complemento, que es cualquier otra palabra que le sigue a la oración. Entonces, puede que ustedes encuentren este verbo be llamado como auxiliar, ¿verdad? Sí, dentro de este tiempo el verbo be se va a llamar auxiliar. Más no significa que todo el tiempo va a ser auxiliar. Puede ser un verbo ya protagonista, ¿verdad? Como lo teníamos, I am sad, ¿verdad? Yo estoy triste, por ejemplo. Ahí ya es el protagonista, pero no auxiliar. Aquí sí va a ser auxiliar, ¿verdad?
Preguntas que tengan de esto. ¿Estamos bien? Bien. Ok. Si estamos bien, entonces, let's see. We have here 6 sentences. Tenemos aquí 6 oraciones. What are we going to do? We are going to complete them. We have the verbs in parentheses, right? I'm going to erase this not here because we haven't practiced negatives yet. So I'm going to erase it and we are going to leave it in affirmative sentences only. So, ¿qué tenemos aquí? Vamos a completar estas oraciones con los verbos que nosotros tenemos entre paréntesis. Remember, there will be a verb which is going to be the main verb and the other one that is only, in this case, the auxiliary, right? So, ahí le borré los not porque todavía no hemos visto negativas, así que solo las vamos a hacer en positivas. You got 6 sentences. I'll give you 6 minutes for you to think about it, how you can do them. If you are ready before, let me know. Tenemos 6 oraciones. Les doy 6 minutos para que piensen cómo las vamos a hacer, cómo vamos a cambiar el verbo, si es necesario o no. Y pues ustedes me avisan cuando estén listos, ¿verdad? Si necesitan más tiempo o los 6 minutos están bien. You may start. Pueden comenzar. Ok. Ok, ustedes dicen cuando estén listos, si están listos y si no, pues esperamos un poquito más. ¿Listos? Ready. Ready, okay. All right, then. So let's see. His dad and brother. What? Are cycling. Cycling. To the shop. Mm-hmm.
Cycling. Is it okay like this? Yes. ¿Sí lo miran o lo quieren más grande la paginita? Sí, lo vemos. Mira, okay. Cycling to the shop. Oh, let me underline it, right? So let's see. Cycling to the shop. Thank you. We are traveling. What? We are traveling. Traveling. We are travel. Traveling in Japan. We are traveling. Traveling. Okay, traveling in Japan. All right, good job. The next one. I am sunbathing. Sunbathing. All right, sunbathing, right? Sunbathing. Ooh, someone is sick as well here, right? Okay. Sunbathing. Somebody on the beach. There we go. She is watching TV. They are swimming. They are swimming in the sea. They are swimming, right? Good job. Oopsie. The next one. Sue is tying. Sue? Sue what? Is tying. Staying. 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 Como que tenga una doble I, staying. Yeah, staying. Stay. No, no staying. Swiss staying. Staying. Más latín es sonido de la I, ¿verdad? Staying. No staying. 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 Uh-huh. Es que hay que tener cuidado donde ustedes le... Staying. ¿Verdad? Porque si ustedes le quitan la fuerza de voz donde no va, la pronunciación no se va a oír bien. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. La mayor fuerza de voz es como el acento que nosotros tenemos en nuestro español, ¿verdad? Le dicen, donde vaya la mayor fuerza de voz en la sílaba va a ser grave, esdrújula, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa acá, solamente que no vemos nosotros el acento tal cual. Entonces es staying. Staying. La mayor fuerza de voz se queda en la S y la T y la A. Staying. Staying. Okay. No okay. Staying. Porque si usted me dice staying, usted le está agregando la fuerza de voz al ing. Entonces es staying. Staying. ¿Verdad? Si ustedes oyen, es bien lax el sonido ya hacia lo lejos. Staying. Staying. Stay, la palabra es stay y con el ing se convierte en stay. 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 Okay. Trabajo. Questions that you might have about this. Teacher, I have the question. In the number three, I have how pronunciation zumba thing. Sunbathing. Okay, so how? Okay, go ahead. Sunbathing. Mm-hmm. Muy bien, vamos bien allí. La pregunta es, how do you pronounce? How do you pronounce? Mm-hmm. Muy bien. Entonces, sería sunbathing. 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 Okay. Sunbathing. Thank you, teacher. You're welcome. All right. So, questions. Do you have any other questions? No? No, no? Sunbathing. ¿Estamos bien hasta ahí con estos ejercicios? Yes, teacher. ¿Sí? Yes. Okay.
Are we clear regarding to the rules, the spelling rules, and as well the affirmative sentences? Because these ones are affirmative sentences. Entonces, ¿estamos bien con las reglas del spelling y con las oraciones afirmativas? Up to the moment? Yes. Yes. Yep. Yes. De esa horchata que le venden a uno con leche, ¿verdad? Más o menos así ya vamos llegando a algo clarito, que la horchata de morro. Claro, ¿ya? Como el chuco. Yes, algo así más como chuco, ¿no? Mira. No, just kidding. It's for you to laughing a little bit. Para que se rían. La horchata de morro, teacher. La de morro, ¿verdad? Sí. Así, así vamos llegando. Ya casi, ya casi. Solo falta que le pongamos un poquito de leche. O de esa de coco, yo me acuerdo que antes, no sé si ustedes alguna vez probaron la de coco. ¿O han probado la horchata? La horchata de coco. La de coco es más rica. Súper buena. ¿Y el atol de coco, teacher? ¿El qué, perdón? El atol de coco ya lo ha probado. Es rica. ¿Verdad? Sí. No, nunca lo he probado, para serles honestos. Yo que, fíjese que yo no tuve esa duda, pero la señora de la sala de belleza me dijo un día, mire, haga atol de coco. Y yo le dije que se puede hacer atol de coco. Sí. Y lo hice, ¿va? Ella me vendió el coco así ya molido y todo. Y es rico el atol de coco. Sí. Ah. Negocio ahí el de la señora, ahora le digo al todo de coco, le dijo, aquí lo tengo el coco ya. ¿Qué quiere comprarlo? Ay, no. No, I haven't tried it, right? Yo nunca lo he intentado, la verdad, es el atol de coco. But I like todos los antojitos, vea. I love it. Y las de semilla de marañón, las de pepas. Sí, ya lo he probado. Eso sí, ya lo he probado. I love those things, right? I love to eat. Me encanta comer, por eso ven ahí, estoy bien hermosa. Estoy bien hermosa, no estamos gorditos, estamos hermosos. Ese es el consuelo. Yeah, but I love to eat, it's delicious. Actually, it's delicious, right? So let's see, in the meantime that you were telling me about in opening, right? And now I'm feeling starving. So now we have negatives, right? In the negative sentences, it's pretty simple. We are going to have as well, like an affirmative sentences. The only thing that we are gonna do is adding the not after the verb be. And as you might able to see, the verb in ing forms stay the same, right? The only thing that we are going to be adding is the not. It can be a negative with the contraction. Yes, remember always the recommendation. Just write it down, the contraction, whenever the exercise is required. Or if you are just writing something, but it's not formal, so everyone can read it without any inconvenience, right? If it is not a memo, you can write it down, everything in contractions, right? It's going to be easy, saving time. But unless it's going to be one of those situations, please write it down always the complete form instead of the constructions, right? So, ¿qué tenemos aquí? En las oraciones negativas. En las oraciones negativas, como ustedes pueden ver, va a ser literalmente, ¿verdad? Una oración tal cual, positiva, como si fuera una positiva. Pero con la única diferencia que usted, después del verbo be, usted va a agregar el not, ¿verdad? And what am I doing here? There we go. Usted puede ahí agregar el not después del verbo be. Puede tener la contracción como yo lo estoy haciendo en este momento, ¿verdad? En el ejemplo de he, y acá tengo a María. Usted puede agregar la contracción, sí.
Recuerde que las contracciones pueden ser escritas a menos en un examen, ¿verdad? A menos que el ejercicio sí lo requiera. Y dos, si usted está escribiendo una nota para usted o algo que no es realmente formal, ¿verdad? De su trabajo. Si ya es algo realmente formal, por favor, escriba todo en su forma completa sin contracciones. Entonces, las oraciones negativas en el presente continuo son bien fáciles. Después del verbo be, yo voy a tener el not. El verbo se queda en su forma ing, no vamos a tener ningún cambio y los complementos iguales, ¿verdad? Seguimos todo igual. Lo único que nosotros le vamos a agregar es el not en medio de ello. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Yes. The rest of the class, are we good on that? Yes, it's okay, teacher. Okay. All right. So, vamos a hacer lo siguiente, que van a ser las questions, ¿verdad? Vamos a hacer las preguntas para aprovechar acá un poco el tiempo. Questions. Y acá, pues, vamos a borrar el not, ¿verdad? Vamos a pasar nuestro verbo al principio. El verbo al principio y vamos a tener por acá nuestro sujeto. Y recordemos que tenemos o necesitamos un question mark. No vamos a necesitar el question mark. All right. No lo paso por acá. ¿Qué le pasó? There we go. There we go. Ok, so, entonces vamos a quitar estas negatividades, ¿verdad? Por acá, para convertirlas en positivas y así ustedes pueden ver realmente cómo estaría funcionando. Le voy a poner acá abajo lo que serían las preguntas. Estas son yes, no questions, ¿verdad? Cabe aclarar que son yes, no questions. Son sí o no preguntas. Vamos a aclarar ahí para que no exista ninguna confusión later on. Which color am I gonna use this one? So, cuando son preguntas, usted puede decir, ¿verdad? Are you speaking right now? ¿Estás hablando ahorita? Y vamos a hacer de una vez la respuesta acá para que ustedes la puedan ver. Vamos a hacer la respuesta. Yes, I am, que se puede limitar a dejarla así, o no. I'm not, para que ustedes puedan ver la contracción, ¿verdad? Sé que ustedes están claros en cómo funciona la contracción. Vamos a hacer la siguiente con he, ¿verdad? Veámosla con he. Is he? Cambiemos un poco el colorcillo. Is he? Playing soccer? Y ahí tienen la pregunta. Is moving around. Moving around. Ok. Y hagamos nuestra respuesta. Para que son sí o no preguntas, como comentábamos. I guess it's this one. Yes, he is. ¿O no? He is not. ¿Verdad? Pueden tener la contracción de he isn't, ¿verdad? Puede ser he isn't. Pongámoslo por acá. No, he isn't. ¿Verdad? Y aquí tenemos nosotros la pregunta. No, he isn't. Y las respuestas junto con las oraciones afirmativas para que ustedes puedan ver el cambio tangible, ¿verdad? Entonces, en las preguntas siempre vamos a tener primero lo que es el verbo be, después el sujeto. Posteriormente el verbo, como ustedes se fijan, el común denominador acá es que el verbo queda en su forma ing. Luego tenemos el right now y tenemos el question mark, ¿verdad? Por ser sí o no preguntas, simplemente se quedan así, a menos que le pidan una completa.
Pero de lo contrario, si no, esta es la esperada, ¿verdad? Salud, Gabriel. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Verdad? Entonces, preguntas que ustedes tengan acerca de las preguntas, valga la redundancia, ¿verdad? No, teacher, it's too clear. It's clear. All right, qué bueno que esté clear, ¿verdad? Ay, que yo espero que no sea como la horchata de morro, ¿verdad? No. No es clear como la horchata de morro, sino que como el agua de coco. Así de clarito. Ok. Un coquito bien helado, vea. O que todavía les lo dan a uno en el... En el muy coco. All right, then. It's almost weekend, right? Ya casi el weekend. Mañana the last day, right? Mañana es el último día de la semana y entramos al weekend y vamos a entrar a una nueva semana, ¿verdad? Okay. Questions. No questions about the questions? Nope. All right. So if there are no questions about the questions, right? Let's go in this. Hey, ella venía preparada, ya ven, ¿verdad? Ok, so como ya estaba preparada aquí, ¿verdad? Ya nos sobran un par de minutitos. Les voy a dar 5 minutitos para que contesten y hagan las 4 oraciones. Como ustedes pueden ver, las tienen scrambled, ¿verdad? Las tienen pues, patas arriba, vamos a decir así, ¿verdad? Nuestro buen español. No están ordenadas. Hay que ordenarlas, hay que crear la pregunta, porque como ustedes pueden ver, también les hace falta un poquito de información. Entonces, ustedes van a crear la pregunta basado en toda la información que tienen ahí y le van a dar respuesta. Si ustedes se fijan, son yes, no questions, ¿verdad? Entonces, no hay mucho que hacer acá. Solamente seguir el mismo patrón que vimos anteriormente. ¿Ready? Yes. Ready. Okay, go ahead. You got 5 minutes, right? Tenemos 5 minutitos antes de que termine la clase. Una consulta, teacher, y la primera sí. Como ejemplo para entender las demás. Por ejemplo, la primera formularíamos la pregunta: Is your dad working today? Uh-huh. Okay, thank you. You're welcome. Okay. You ready? No?
Ustedes me indican si están listos. The last one. The last one. You're doing the last one. Okay. The second one. You are doing the second one. Okay, no problem. Do you have a good time on holiday? But this one is not in simple present. The one that you are asking me is in simple present. I need it in present continuous. Mm-hmm. Are you? Are you having a good time? Having a good time on holiday. On holiday. On holiday. There we go. Mm-hmm. Yeah. Yes, what? Yes. Yes, I have. No, yes, I am. Yes, I am. So, the next one. Is your mom cooking dinner now? Is your mom right in dinner now? Oh my god, I forget it always. Okay, this one. Yes she is. There we go. The last one. Is your friend playing football? Are your friends? No. Good job. Yeah. Are your friends? No. Playing football. Okay. Yes. What? Yes. Yes, they are. They are. Right. And there we go. Y ahí las tenemos, ¿verdad? Yes, yes, yes. Y ahí some questions that you might have. No. Ok, si estamos bien, pues me alegra mucho. No, it's okay, teacher. It's okay. All right. Osvaldo, you just came in, right? You are here. Yes, teacher. Solamente acá, ¿verdad? Para ponerles la tendons. Creo que ayer me quedé con. Me quedé, perdón. Conmigo, teacher. Con Sandita, ¿verdad? Yes. Right. Thank you, Sandita. Sylvia, can you stay today? Sylvia, ¿se puede quedar hoy? Sylvia. No, Sylvia, today. Okay. Hey, teacher. Sí, all right. So, thank you. Entonces, ¿verdad? Me quedo con Sylvia ya en la última parte de la clase. The rest of the class, you are free to go. El resto de la clase se puede retirar, ¿verdad? Good have evening, a rest teacher. Of the class. We will see us tomorrow. Pasen buenas noches. Relájense y nos vemos. Thank you. Good night. Bye, teacher. Bye. Bye. Yeah. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye. Good night, teacher. Ah, you're welcome. Good night. I have to put in the camera. Hello, Sylvia. How are you? ¿Cómo estás, Sylvia? ¿Qué tal? Bien, bien. Bien. Yeah, bueno.
¿Y cómo ha estado con esta lluvia? ¿Es todo bien? Gracias a Dios, bien, solo la señal que me cuesta mucho agarrar aquí. Incluso hoy me costó mucho porque me conectaba, me desconectaba, me costó un montón, pero al final me conecté súper bien. Logró. Lo logré. ¿Ocupa laptop o ocupa su celular? Ocupo laptop. Ocupa la laptop. Ajá. Sí, cuando sí. No siento que ya no estoy bien aquí, me paso al celular. Al celular. Ya, sí, al celular, pero me cuesta mucho con el celular porque sí, ¿no? Es más complicado. Más complicado, es cierto. Y que tiene, y que se conecta con Wi-Fi, me imagino, ¿verdad? La laptop. No, con datos. Sí, con datos. Aquí en mi casa no llegan a conectar Wi-Fi. Sí. No les ponen router. Porque yo vivo despuésito del penal. Entonces, aquí no vienen. Ya entiendo. Esperemos que algo, ¿verdad? Que hagan algo, porque estaban diciendo que iban a hacer algo para esas situaciones. Ojalá, esperemos que sí, porque sí, a veces sí me cuesta mucho. Y iba presencial, mi primer módulo lo hice presencial, pero igual me costaba mucho ir hasta allá al escalón, y como salíamos ya, agarré de cinco y media a 7:30. Entonces igual, más con hoy con las lluvias y todo eso, ya se me era más imposible poder. Sí, la viajadera. Sí, así es. Y se veía. Porque mejor en línea, dije yo. Pero ahí vamos, teacher, porque. Sí, lo entiendo, ¿verdad? Sí, créame que yo estoy casi como a cero, porque se puede decir que casi nunca en mi vida he recibido inglés, entonces estoy empezando desde cero. Y me cuesta un montón, la verdad, me cuesta un montón, y a veces me da pena conectarme a veces con mis compañeros, porque yo veo que ellos sí ya tienen como una base, ya más o menos entienden, ya más o menos hablan, y en mi caso sí es bastante difícil. No, pero no se dé por vencida, porque así pasa, uno empieza de a poquito, ¿verdad? No es que aquí, porque realmente es bastante intensivo, entonces avanzamos, ¿verdad? Pero es necesario que practique, o sea, practicar ahí como usted pueda, ¿verdad? Siempre póngase a escuchar música o hacer algo solo para acostumbrar el oído, si no es tan necesario que lo repita, pero poco a poco. Acá la cosa es de que no se rinda, ¿verdad? Poco a poco, porque todos al final, todos logran hablar, créanme que sí. Sí, yo sé, así a puro empujón, pero al final lo logramos, porque sí, hoy tal vez hay cositas que antes nada entendía, pero hoy sí ya más o menos hay palabritas que yo ya voy entendiendo, hay cositas, pero sí me cuesta bastante lo que es la gramática también y la pronunciación, porque yo veo las letras y sé que no se pronuncian como están ahí escritas, entonces sí me cuesta un montón, porque sí, y he estudiado el abecedario, pero ya unir la palabrita ya sí es bastante complicado, sí. No, pero no se preocupe, poquito a poquito, ¿verdad? Lo importante es que no se desanime, no deje los cursos, siga adelante, ¿verdad? Cada vez que se los ofrezcan, entre más los tome más seguido, mejor va a ser, porque se va a acostumbrar más. Entonces no deje pasar mucho tiempo, a menos que por algo motivo, ¿verdad? La administración diga, mire, vamos a hacer una pausa, pero usted siempre siga practicando, ¿verdad? Lo que ha visto en los otros módulos y así. Entonces, tómelos de corrido, ¿verdad? O sea, si terminamos el 20, por ejemplo, ¿verdad? Y ya la siguiente semana le dicen, van a empezar el módulo 3, usted vaya, enrólese, ¿verdad? Diga, sí, voy a empezar, porque si usted hace una pausa, lo que pasa es que como cualquier cosa, ¿verdad? Cuando uno ya se enfría, ya no quiere, ¿verdad? Ya uno se acuesta, ya no quiere, ya no le gusta, etcétera. Ya no quiere, y así, ¿verdad? Son 2 horas, ya podría estar durmiendo y todo lo demás. Sí, a veces.
Ajá, sí, me cuesta un poquito porque también mi casa por mis niños y este, muchas cosas que a uno le cuesta, ¿verdad? Pero ahí vamos haciendo el intento, teacher, de poder seguir aprendiendo porque el inglés es bastante bueno, este, más ahorita que todo se intensifica, el inglés. Entonces, es algo que siempre he querido aprender, ¿verdad? Pero a veces me ha detenido eso de que me cuesta mucho y he dicho, no, pues no, mejor así lo dejo, pero hoy sí estoy tratando ya de ponerme ya las pilas con todo para pues poder sí. Este, hacer algo. Para poder aprenderlo, ¿verdad? Está sí, bien. Sí. Ahí vamos, teacher, ahí vamos. Está bien. Sí, aprendiendo de a poquito. Sí, de a poquito. Pues, lo que no tiene que hacer es rendirse, ¿verdad? O sea, no importa lo del ambiente, porque créame que a mí los sonidos ambientales, bueno, a mí no personal, a mí no me molestan, ¿verdad? Ese que alguien tenga lo demás y lo otro, de igual manera, ¿verdad? Somos seres humanos, nos equivocamos, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas, ¿verdad? Igual que el compañero me decía, mira, todavía estoy en mi trabajo, ¿verdad? Pero se conecta, entonces todo eso se valora, ¿verdad? El interés que ustedes le ponen también, así que a mí en lo personal no me molesta, ¿verdad? Pero volviendo al tema, ¿usted quiere practicar algún tema o algo que le cueste? ¿Que quiera alguna aclaración o algo en este tiempo? Pues como le digo, pues, yo tengo muchísimas dudas, pero este, sí me cuesta mucho con lo del ING, con lo que estábamos viendo ahorita. Por ejemplo, este, de esta palabrita que usted le puso 2M y luego ING, que fue swimming. Swimming, ajá. El nadar. Ajá, esa. Y ajá, esa, sí, la segunda. Y como usted estaba diciendo, de que si lleva una vocal y una consonante, se le agregaba una consonante y luego ING. Entonces me preguntaba por qué la número 7 no era así. Ah, la número 7. Porque ajá, en este caso es consonante, vocal, vocal, consonante. Tiene doble vocal, ¿verdad? Ah, okay. Tiene doble vocal. Perdón. Sí, tiene doble vocal. Lo que sucede es que estas, como tenemos acá, ¿verdad? Si usted se fija por acá en esta, en la de rosadito, dice esta que debe de ser consonante, vocal, consonante. Si usted se fija en esto, que es cut, cortar, ¿verdad? Esto es cortar. Cumple consonante, la C. Vocal, la U. Consonante, la T. Y mire cómo cambia. Se le dobla la T y se le agrega ING. Pero veíamos este. Teníamos consonante, otra consonante, ¿verdad? Cuando el patrón nos dice que es vocal, y aquí está la vocal, o sea, tenemos doble consonante y una P al final. Alguien me puede decir, mire, ahí no aplica porque solamente es consonante, vocal, consonante. Acá era donde yo les decía de los sonidos. ¿Por qué les decía de los sonidos? Porque ustedes ahí en Google pueden poner el traductor, ¿verdad? Y que les repita la palabra, ¿verdad? Al menos para lo que es la repetición de palabras lo hace muy bien Google. Entonces, si usted lo pone y se pone a contar el sonido, ¿verdad? El sonido es cuando usted escucha la palabra. Por ejemplo, dice stop, stop, stop. Solo se oye uno. Cuando nosotros solamente tenemos un sonido, pues usted le vuelve a agregar la doble P acá. Si a usted siente que le hace muy complicada la situación, ¿verdad? Que el sonido, que esto, que el otro, lo siente muy complicado, haga esto. Diga, vocal, consonante, vocal. Tenemos estas, ¿verdad? Perfecto. Stop, una excepción, ¿verdad? Por el momento, por si le cuesta mucho el sonido, diga, stop es una excepción y yo le debo de agregar la doble P, ¿verdad? O sea, agregarle una P más. Swimming. De nueva cuenta, otra sección, yo le voy a agregar la doble M y la Y. Acá, de nueva cuenta, no se puede porque es doble vocal, es doble O. Entonces, por esa razón, están las dos O juntas, no podemos nosotros duplicarla acá. Entonces, solo le agrega la ING.
Entonces, si usted le cuesta lo de los sonidos, ¿verdad? Porque yo sé que empezar a contar sonidos probablemente les requiera a algunos compañeros un poquito un nivel más avanzado, hay otros que pues ya lo hacen, ¿verdad? No todos avanzamos al mismo nivel, y lo cual está bien porque así es. Usted considere las o recuerde este verbo swim, ¿verdad? En este caso, y el verbo stop como una excepción a la regla en la cual usted va a duplicar la consonante, en este caso la P, y en el caso de swim la M, y le va a agregar ING. No sé si hasta ahí le puede ayudar ese tip, ¿verdad? Considerarlas como excepciones. Sí, sí, sí. Para que no le vaya a generar la confusión, ¿verdad? Porque yo sé que el sonido es bastante complicado, pero aunque no son excepciones, manéjelas usted así. Como excepción. Ah, okay. Como excepción, sí. Y pero dice eso que le recuerde. Dígame. De las oraciones que estábamos haciendo, sí. Yo en la segunda oración, de las preguntas que estábamos contestando, de sí y no, de las cuestiones. Es la segunda, yo había puesto, you are having a good time on day. Porque you are no es, o sea, no se puede poner you are. Podría serlo, porque podría ser you are having a good time on holiday, y ya se entiende que es una pregunta. Se puede, sí. Okay. Ya en la forma hablada, sí. Pero hablando, en la escrita, no. Aquí como nosotros estamos escribiendo por el momento, ¿verdad? No les he mencionado que puede tener una oración positiva y ser una pregunta al mismo tiempo, ¿verdad? Porque les puede causar confusión. Más adelante ustedes lo van a ver. Solamente uno, cuando hace un statement así, o cuando hace una oración así, que le dice, you are having a good time on holiday. Entonces es como que usted solamente le dice, sí te la estás pasando bien, ¿verdad? Entonces uno espera la respuesta que sea positiva, no la espera negativa. En las preguntas... No la espera negativa. Exactamente. Entonces por eso cuando nosotros tenemos una pregunta así, esperamos el sí o el no, la negatividad. Cuando usted la tenga, así como usted me la mencionó, yo espero que me diga sí o sí, ¿verdad? Es como que solamente estoy confirmando la situación, pero no estoy preguntando realmente. Entonces, las preguntas todo el tiempo van a llevar el auxiliar, en ese caso que es el verbo be, va a ir al principio y ya lo demás pues pasa a segundo plano, por decirlo así. Ahí sí tenía duda, yo decía, pues qué verba. Oye, ya me la aclaro. Bueno, ya está. La gramática también. Me falta un montón en la gramática, en la pronunciación, pero como le digo, okay. Así vamos a ir poquito a poquito. Es step by step, es paso tras paso, ¿verdad? No podemos correr, usted va a ir a su ritmo, no se desanime, siempre hay alguien que aprende más rápido que nosotros y eso es todo el tiempo, ¿verdad? Igual que uno en la universidad, hay otros que atienden más rápido, hay otros que no, y hay otros que van avanzando el paso del maestro y así, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender que no todos somos iguales, entonces allí solamente es práctica, y si usted practica va a ver que va a ir mejorando poco a poco y no se desanime, es lo más importante. Sí, eso voy a hacer, practicar mucho. Sí, tanto como le sea posible, ¿verdad? Sí, 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 porque la verdad que sí, es necesario aprenderlo, y como le digo, siempre he querido aprenderlo y me voy a poner las pilas. Sí. Vaya, ahí pues sí, está bien. Yo participo por lo mismo. No, usted participe. De la pronunciación o algo, pero sí, a veces sí quisiera participar en muchas cosas, o a veces es que no he entendido muy bien y pero como le digo, ahí vamos poquito a poquito. Pregunte, ¿verdad? No tenga pena de preguntar, que nadie le va a decir nada, ¿verdad? Ni yo, ni ninguno de los compañeros. Pregunte siempre, ¿ok? Ok. Bueno, pues Silvia, descanse, bueno, nos vemos mañana. Pase buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Bye, bye. Bye.